Pues qué tranza, banduchis gamer, yo soy Dracoño. Estamos en otro rincón del gamer más, otro más para todos ustedes. Y hoy vamos a hablar, como bien leíste en el título y en la miniatura, de un juego que acabamos de probar. Está en todas las plataformas y es crossplay, que para mí fue un agasajo probar. Pero antes de hablar del juego, vamos a presentar a mi querido amigo y compañero, mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder Latino? Pues qué tranza, banda, aquí andamos una vez más. Saludos a todos. Y pues bien, aquí andamos. Le gusta a quien le guste, le parece a quien le parezca, que andamos una vez más. Y pues bueno, vamos a darle este pinche tema que es un buen juego, indiscutiblemente. Así que pues bueno, sin más, hay que seguir con esto para ya hablar del tema. Pues así es, este es el juego de las Tortugas Ninja, La Venganza de Shredder. Y vamos a dar nuestras valoraciones, opiniones y hablaremos al respecto de este título. Aquí nos estamos, iniciamos este Rincón del Gamer y vamos para allá. Iniciamos. Bien, vamos a hablar de este juego que se llama Tortugas Ninja, La Venganza de Shredder o Revenge Shredder's Revenge, que está Shredder's Revenge, que está bastante bueno y es multiplataforma. Un juego beat'em up. Para los que no sepan qué es un beat'em up, es ir de manera horizontal o vertical dando golpes a diestra y siniestra. Y como ves, este juego, mi querido Poder Latino, que la verdad es un juego como que de época antigua, traído a la actualidad. Como para los que habrán probado Streets of Rage 4, que también es un gran juego que está en Xbox, en el Game Pass, pruébenlo si no han tenido la oportunidad y chútenselo, es un gran juego. Y bueno, este título de Las Tortugas Ninja, La Venganza de Shredder, es un gran título que recomendamos de épocas de las... pues haciendo como una conmemoración a los juegos antiguos de Las Tortugas Ninja, pero al mismo tiempo basado en la serie animada de 1987, que fue un boom en toda América Latina, que causó también que saliera una película, no sé si te acuerdas, Poder Latino, de las Tortugas Ninja, que bastante buenas, aunque eran botargas, eran bastante buenas estas películas de las Tortugas Ninja. Y bueno, este juego que se acaba de lanzar en este año, pues ya lo puedes disfrutar en cualquier plataforma. Está para Nintendo Switch, en Xbox, en PlayStation, y también está para la compu, para Windows. Así que puedes probar este título de la compañía que se llama, por aquí la tengo el nombre, Retro Games. ¿Cómo ves este título, mi querido Poder Latino? Tribute Games, perdón. ¿Cómo es este juego, mi queridísimo Poder Latino? Pues fue un juego que a mí me trasladó a mi niñez, porque precisamente lo jugamos, ¿cómo se llama? Arcade, la primera entrega de este... de esta entrega fue puta, no sé ni en qué puto año fue, pero bueno, seguro fue en los 90s cuando yo lo jugué. No sé en qué año salió realmente el juego, pero yo lo jugué, según yo, fue Nintendo en los años 90s, y pusieron un estilo así bien de esa época, ¿no? Totalmente arcade. Se podía, creo que igual todavía se podía de 4 personajes en esa época. Pero no te salían toda esa gama de personajes, ¿no? Y obviamente, pues era otra presentación. De hecho, tú hiciste un Back to the Game con el patrón, ¿no? Con Changuito sobre ese que... precisamente el que le estoy platicando. Sí. Donde están en un edificio, empieza a prenderse una chingadera en llamas y van las pinches tortugas a reventar madres, ¿no? Ese es el primer episodio del juego. Ese es al que yo me refiero, justamente. Ahí es donde yo me puta, tuve esa retrospectiva y me quedé de puta. Y conforme vas avanzando, pues obviamente te vas dando cuenta que te van presentando nuevos enemigos. La jugabilidad, pues bueno, no la recuerdo en esa época. Quiero creer que es un poquito similar, aunque también hay mejoras, porque ya tienes como que una especie de poder, no sé cómo nombrarlos. Tienes ciertos comandos. Ataques especiales. Ataques especiales, exactamente. Y la neta es de que el juego, si te pones a jugarlo no solo, sino como nosotros lo hicimos en conjunto, se vuelve chingón, porque el grado de complejidad también te exige que sea grupal, ¿no? Porque hay la modalidad de que si te dan en la madre, tu compañero te puede revivir, ¿no? Y así evitas de que te consumas una vida. Entonces, realmente sí, el juego está... A mí sí me latió, está chingón. Hay como que nuevos mapas, nuevos obviamente enemigos. No nuevos, sino son como que juntaron todos.
la mayoría, ¿no? Juntaron como que algunos ahí, no sé si todos, pero sí juntaron muchos, quizás sí fueron todos, y eso es lo que lo hace también un poquito ya, digamos, prolongado, pero también agradable, ameno, el tema de que también tú puedas desbloquear a los personajes es puta, o sea, otro plus, ¿no? Que te vas enfocando más a seguir avanzando, a conseguir estos pinches chingaderas que vas encontrando en cada mapa, que no recuerdo cómo se llaman, pero... Coleccionables, que tienes que ir buscando, o sea, no solamente es llegar y reventar madres como antes, encontrar las pizzas para la sangre si te dieron en la madre, y todo eso, no solamente es eso, sino también tienes que estar ahí indagando, a ver dónde chingados encuentras los coleccionables para empezar a desbloquear más cosas. Las pizzas ya no son así como que a ver quién le falta pizza, no, hay pizzas de poder, hay pizzas de grupales, ¿no? Que le suben la sangre a todos y obviamente las unitarias, una de cada una en cada mapa. Entonces también tienes que saber administrarte todo ese relajito, ¿no? Lo único que no me gustó, bueno, esa es, no recuerdo la modalidad, la primera modalidad que jugamos no fue arcade, ¿verdad? No, es que es a donde iba yo, ¿no? Que este juego tiene dos modalidades de juego. Nos aventamos las dos, jugamos el modo historia, que ya tú ya vas recorriendo y vas haciendo los coleccionables para los que a lo mejor la chaviza, los nuevos de hoy en día que quieren meterse un poquito más al juego, el modo historia, o a los que sí son más allegados a estos protagonistas de las Tortugas Ninja. Creo que estuvo bien, bastante bien ahí, que te vaya guiando la historia, que te vayan platicando y que parezca Bill O'Neill dando las noticias de lo que está sucediendo con las Tortugas Ninjas y los enemigos del Clan del Pie, comandados por Kran y Shredder. Creo que está interesante esta parte de la historia. Lo que sí no sé, aquí sí que quedaría en disyuntiva, sería el apartado de que, bueno, yo pensaría que tienes el modo historia, que tenga una historia de lo que vas avanzando, y tiene el modo arcade, que también lo probamos, pero técnicamente es lo mismo, o sea, repiten los mismos escenarios, los mismos enemigos, es la misma mecánica, pero quitándole las cinemáticas que vienen en el modo historia, ¿no? Y esa, cuando terminas una misión en el modo historia, estás como que en un minimapa y te puedes ir a cualquier punto, ¿no? Avanzando misiones. Y en el modo arcade no, o sea, terminas la primera misión y se salta la segunda misión y así consecutivamente. Siento que es, pues vaya, como que es la parte resumida del modo historia, ¿no? El modo arcade. A mí me hubiera gustado a lo mejor que fuera, a lo mejor más complicado el modo arcade o con mayor dificultad de reto, que no lo fue, la verdad es que no lo fue. Y pues bueno, la verdad es que es un juego para explorar bastante, ¿no? A diferencia de títulos anteriores como Misiones Estudio de las Arcade. Ese fue el apartado que no me agradó mucho entre las dos variantes del modo historia y el modo arcade. Me gustó el que hayan respetado los personajes medio pixeleadores, como hacernos una referencia, una retrospectiva a la época de los 80, de los juegos. Que no sé, aquí lo dejaré entera de juicio de cada quien. Se me hacían más pixeleados este juego. Donde yo me puta, tuve esa retrospectiva y me quedé de puta. Y conforme vas avanzando, pues obviamente te vas dando cuenta que te van presentando nuevos enemigos. La jugabilidad, pues bueno, no la recuerdo en esa época. Quiero creer que es un poquito similar, aunque también hay mejoras porque ya tienes como que una especie de poder, no sé cómo nombrarlos. Tienes ciertos comandos. Ataques especiales, exactamente. Y la neta es de que el juego, si te pones a jugarlo no solo, sino como nosotros lo hicimos en conjunto, se vuelve chingón porque el grado de complejidad también te exige que sea grupal, ¿no? Porque hay la modalidad de que si te dan en la madre, tu compañero te puede revivir, ¿no? Y así evitas de que te consumas una vida. Entonces, realmente sí, el juego está, a mí sí me latió, está chingón. Hay como que nuevos mapas, nuevos obviamente enemigos, no nuevos, sino son como que juntaron todos, o la mayoría, ¿no? Juntaron como que algunos ahí, no sé si todos, pero sí juntaron muchos, quizás sí fueron todos, y eso es lo que lo hace también un poquito ya, digamos, prolongado, pero también agradable, ameno, el tema de que también tú puedas desbloquear a los personajes es puta, o sea, otro plus, ¿no? Que te vas enfocando más a
a seguir avanzando, a conseguir estos pinches chingaderas que vas encontrando en cada mapa, que no recuerdo cómo se llaman, pero coleccionables, que tienes que ir buscando. O sea, no solamente es llegar y reventar madres como antes, encontrar las pizzas para la sangre si te dieron en la madre, y todo eso, no solamente es eso, sino también tienes que estar ahí indagando a ver dónde chingados encuentras los coleccionables para empezar a desbloquear más cosas. Las pizzas ya no son así como que a ver quién le falta pizza, no, hay pizzas de poder, hay pizzas grupales, ¿no? Que le suben la sangre a todos, y obviamente las unitarias, una de cada una en cada mapa. Entonces también tienes que saber administrarte, todo ese relajito, ¿no? Lo único que no me gustó, bueno, esa es, no recuerdo la modalidad, la primera modalidad que jugamos no fue arcade, ¿verdad? No, es que es a donde iba yo, ¿no? Que este juego tiene dos modalidades de juego. Nos aventamos las dos, jugamos el modo historia, que ya tú ya vas recorriendo y vas haciendo los coleccionables para los que a lo mejor la chaviza, los nuevos de hoy en día que quieren meterse un poquito más al juego, el modo historia, o a los que sí son más allegados a estos protagonistas de las Tortugas Ninja. Creo que estuvo bien, bastante bien ahí, que te vaya guiando la historia, que te vayan platicando y que parezca Bill O'Neill dando las noticias de lo que está sucediendo con las Tortugas Ninjas y los enemigos del Clan del Pie, comandados por Kran y Shredder. Creo que está interesante esta parte de la historia. Lo que sí no sé, aquí sí que quedaría en disyuntiva, sería el apartado de que, bueno, yo pensaría que tienes el modo historia, que tenga una historia de lo que vas avanzando, y tiene el modo arcade, que también lo probamos, pero técnicamente es lo mismo, se repiten los mismos escenarios, los mismos enemigos, es la misma mecánica, pero quitándole las cinemáticas que vienen en el modo historia, ¿no? Y esa, cuando terminas una misión en el modo historia, estás como que en un minimapa y te puedes ir a cualquier punto, ¿no? Avanzando misiones. Y en el modo arcade no, o sea, terminas la primera misión y se salta la segunda misión y así consecutivamente. Siento que es, pues vaya, como que es la parte resumida del modo historia, ¿no? El modo arcade. A mí me hubiera gustado a lo mejor que fuera a lo mejor más complicado el modo arcade o con mayor dificultad de reto, que no lo fue, la verdad es que no lo fue. Y pues bueno, la verdad es que es un juego para explorar bastante, ¿no? A diferencia de títulos anteriores como Misiones Estudio de las Arcade. Ese fue el apartado que no me agradó mucho entre las dos variantes del modo historia y el modo arcade. Me gustó el que hayan respetado los personajes medio pixeleadores, como hacernos una referencia, una retrospectiva a la época de los 80, de los juegos. Que no sé, aquí lo dejaré en tela de juicio de cada quien. Se me hacían más pixelados este juego que los de arcade, ¿no? Yo siento que el arcade, en particular el 2, que es las tortugas sin el tiempo, creo que ese se ve un poquito mejor gráficamente. Creo que hubieran quedado con esa apariencia si hubieran visto de lujo las tortugas ninja. Como que quisieron respetar esa parte, pero siento que las pusieron de modo más caricaturesca. No sé si me doy a entender en este aspecto. Se ven más como yubis, emojis, o sea, más achaparradas, achicadas. No sé si me explico en este aspecto. No llegará tanto, pero sí se ven más, más comprimidas los personajes en este juego. No sé qué opinas al respecto. No sé de poder. Algo como Funky Pop, pero sin tanta cabeza. Podríamos decirlo así. Ajá, yo sí las veo más encogidas, ¿no? No se les nota en el juego, se nota. A primera vista esté aplanado, ¿no? O compactación, no sé cómo decirlo. Algo que me agradó bastante, creo que no lo mencionaste, o nomás lo tocaste superficialmente, fue el modo multijugador, en el cual pueden jugar hasta 6 participantes, ¿no? Llegar 6 participantes y hacer escoger cada quien su personaje o pelearse por el personaje de su preferencia. Y en los cuales pues también están incluidos no solamente las 4 tortugas, que es Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel, en lo que también puedes jugar con Abril O'Neill, que también le entra a los moquetazos, el supremo y jefe Splinter, la rata Splinter, y también un desbloqueable al final de cuentas, un séptimo personaje. El juego nada más es hasta 6, pero un séptimo personaje que desbloqueas al terminar la historia, que es Casey Jones. Que también se me hizo medio caricaturesco, o no sé cómo mencionar a Casey Jones.
No está mal, el poder que jugó con él, que nos pueda dar sus impresiones, ¿no? Pero me gustó las voces de las Tortugas Ninjas, también el audio, aunque no hubo, ¿cómo se dice? Doblaje al español. En inglés creo que lo hacen muy bien las voces. Los enemigos bastante bien, una gran, como bien lo dijiste, de poder, recopilación de todos los jefes, de todos los juegos de las Tortugas Ninja, películas, juegos, todo, agarraron todos los juegos y métanlos ahí, ¿no? En el juego, y eso creo que está bastante bien. Y creo que una de las mejores también puntos que le veo al juego es la gran masacre que se arma del rico surtido de dulces chingadazos que se devientan en un momento cuando te llega toda la flota de enemigos y tienes que pelear contra todos ellos y mandarlos a volar, ¿no? Creo que ese apartado está muy bien de este juego. Y a mí, que yo soy más de lo retro, yo soy de la old school, me agrada mucho ese que se pueda prestar para jugar y disfrutar un juego de ese título. Y más en compañía, que creo que fue lo que disfrutamos nosotros. No lo sé si para ti fue parte importante o agradable ver jugar en equipo y dar una santa paliza por todos lados a los enemigos en este título. Sí, indiscutiblemente es un juego que tienes que jugarlo en compañía, ¿no? Con amigos, 2, 3, 4 o hasta 6. Eso es indiscutible, lo que comentaba precisamente superficialmente, pero sí, es cierto. O sea, creo que la esencia de este juego es jugarlo grupalmente, jugarlo en modo cooperativo. Bueno, no en modo cooperativo, jugarlo cooperativo o jugarlo con tus amigos. Ya sea en el modo historia arcade, porque la neta es de que sí, esa es la esencia, ¿no? Si lo juegas tú solo, está chido, pero como que te pierdes de ciertas cosas que puedes realizar con tus amigos, ¿no? Y lo que te comentaba que no me había gustado es de que en el modo historia, es de que tú haces una habilidad como una... Cada personaje tiene como que un ataque especial. ¿Cómo se le llama eso? Ajá. ¿Burla? Pero para cargarlo, ¿cómo se le llama a esa madre? Si no mal recuerdo, era burla. Como burla. ¿O cómo se llama? Enfrentamiento, como encarar, algo así se llamaba. Encaramiento, algo así. Ajá. De encarar. Ajá. Dependiendo del personaje, hace una burla o encaramiento diferente. Ajá. Si tú le presionas el botón, creo que era. ¿RP? Bueno, ajá. ¿RP sí, o cierto, Y, ¿no? Sí. Pensé que era Y, pero no, sí es el gatillito de arriba. Esa madre. No te digo, chingada madre. RB. No lo tiene marcado. RB. Oh, bueno. RB. Y ya con eso hacía su burla o su encaramiento y cargabas para poder realizar lo que es tu poder. En el modo historia tenías que hasta 2 o 3. 2, creo, ¿no? 1, no. 2 consecutivos. En el modo historia sí. Historia. Tenías hasta 3. Hasta 3. Llegamos en el modo hasta 3. Hasta 3. En el modo arcade, solamente 1. Así es. Pero esa forma de carga había de dos maneras: haciendo la forma burla, o conforme ibas dándole en su madre esta bola de sotacos, te iba cargando un poquito. Obviamente, pues más fácil, cuando ya terminas de darle en su madre a todos, pues ya cargas haciendo presionando el botón para que te burles y ya carga, ¿no? Eso no me latió, como que hubiera sido más tipo. Ay, no sé, o sea, como que a lo mejor en el proceso que les vas rompiendo a su madre, como que te cargan un poquito más para poder sacarlo, y no así como que chinga su madre, no, espérense, vamos a cargar el pinche poder, porque llega un punto en el que ya te la sabes, empiezas a cargar, salen todos los enemigos, revientas, vuelves a cargar, o sea, como que se vuelve, obviamente influye mucho el modo de complejidad en que lo manejes, el modo, la dificultad. La dificultad que tú le pongas, ¿no? Así es. Nosotros que lo jugamos en modalidad de intermedia y ya no supe si le avanzamos al siguiente. Lo normal. Porque lo jugamos dos veces: una en historia y otra en arcade, ¿no? Así es. En historia, pues sí, lo acabamos, que fueron dos tomas, ¿no? Se guardó, jugamos la primera vez, se guardó, la segunda creo que ya se acabó, creo. 2, 3 tomas y el arcade, pues sí, de un madrazo se salió, ¿no? Desde que lo empezamos hasta sacarlo, porque obviamente en el modo arcade no tienes manera de guardarlo. Pero nos picamos y salió. Pero eso fue la parte que no me latió. Que como que se vuelve fácil cuando le agarras la onda al tema de cargar este ataque, super ataque. Eso fue lo que no me latió. Pero todo lo demás sí estuvo chido.
quizá a lo mejor como que hubieran puesto mayor dificultad al momento de obtener ese superpoder, ese ataque especial. Ese ataque especial, ¿no? Quizá, pero bueno, se disfrutó. No por nada lo jugamos dos veces. Antes de que pusiste, fue un juego chido. Desbloqueamos todos a Casey Jones, que ya en el modo historia, ya en el modo arcade, yo lo elegí. Obviamente, pues ahí andábamos mamaciendo todo ese desmadre. Y sí, es un juego que la neta es de que sí merece que lo pruebes, merece que lo juegues, merece que eches desmadre y merece todo lo que tenga que ver con el juego. La neta es de que sí está muy chingón. Lo merece todo. Sí me gustó. Salvo ese detallito, que quizá se puede mejorar, pero el juego así como está, jala sin ningún problema. No se desmerita absolutamente nada. Yo creo que también una de las fallas que estuvimos viendo, no sé si sea por el crossplay, era la que nos desconectaba de momento, ¿no? Cuando iniciaba una partida, eran los puntos débiles del juego, ¿no? Que me desconectaba. Por ejemplo, yo que juego en Windows, me desconectaba. Yo pensé que era, a lo mejor era porque yo venía de PC, pero les pasó a ustedes también que vienen jugando en la misma consola, tanto a ti como al Moy. Los estuvo sacando. Y bueno, en esta segunda oportunidad que ya me tocó ser host, a mí ya no me sacó. Y hubo ocasiones que hasta en las que el Moy, si no mal recuerdo, hosteó. Y también a él lo votó, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte incómoda en algún momento, pero la parte buena es que te podías incorporar en cualquier momento, ¿no? Así como te votaba, podías esperarlo. La gran ventaja del juego es que no tenía como juegos de antes, de aquella época, que tenían un límite de tiempo, que hay un contador que te dice, si no avanzas, te matamos. Entonces, podías esperar a que se abriera la reconexión de tu compañero para seguir avanzando, ¿no? Y no se perdiera de la gran aventura que nos ofrece este juego. Ese por el punto de los lados malos. También tengo que agregar algo que bien dijiste tú, que creo que el modo historia estuvo, creo que está bien, está decente con los poderes y todo eso, pero yo creo que la dificultad le faltó al máximo. Creo que hubiera sido más mayor dificultad en el modo arcade, como estamos acostumbrados en los juegos de arcade, que son para perder dinero, ¿no? Para perder monedas, que eran para eso eran fabricadas las arcade. Creo que en este modo arcade, este juego sí le faltó mucha mayor dificultad. A pesar de que nomás nos daban un ataque especial, como bien dijiste tú, ya no la sabíamos, porque la historia, como bien lo dije también hace un ratito, se repite en el modo arcade como en el modo historia. Es la misma, los mismos escenarios y los mismos enemigos. Si una vez ya acabaste el modo historia, como que el modo arcade lo juegas nada más para saber hasta dónde llegan tus habilidades. Pero si juegas en equipo, no se vuelve difícil, porque los vas reviviendo, ¿no? Una vez sabiéndose esta habilidad de revivir a tus compañeros, y siempre y cuando no te toque un enemigo complicado, porque hubo un momento en que no me acuerdo si fue con Bebop y Rocksteady, cuando estaban juntos, que no podíamos revivir porque nos estaban atacando, o fue Shredder, no recuerdo, o el mismo Shredder Destructor, que no nos dejaba revivirnos, ¿no? Entonces hay momentos en que sí se vuelve complicada esa situación de revivir a tu compañero, ¿no? Y pierdes vidas. Pero también te dan como que bastantitas vidas como para acabarlo, como lo hicimos nosotros en un centón, ¿no? No pasaron más de 2 horas cuando ya habíamos acabado el modo arcade. Si tú quieres un juego para disfrutar máximo 4 horas, si juegas el modo historia, y si después te vas al modo arcade, no pasas más de 4 o 5 horas, ¿no? Por muy maleta que seas. Entonces, como bien dices tú, creo que sí le faltó más. Siento que le faltó más. No es una mala entrega, es buenísima, es divertida, entretenida, definitivamente juega en el título, pero sí tenemos que hablar tanto de lo bueno como lo malo, ¿no? Dos puntos que no nos faltó por descubrir fue el ataque entre compañeros, que lo llegamos a hacer como que de manera espontánea, sin querer. ¡Qué chilipa! Hay ataques que son entre compañeros, que es un ataque que especial, por decirlo así. Alineados. Pues no, bueno, aparte de alineados, pero hacer el mismo ataque al mismo tiempo para que puedas atacar un enemigo. Sincronizados. Tiene que haber sincronización entre los dos compañeros para poder hacer ese ataque. Y también un ataque especial. Se tenía que hacer, ¿no? En el aire, no mal recuerdo. Igual con sincronía. Entonces, fueron el batear, ya me acordé, el batear, que nos costó mucho trabajo hacerlo, lo estuvimos tratando de practicar, pero no nos salía por la gran cantidad de enemigos que aparecían en pantalla.
Y nos faltaron varios ataques también que no pudimos hacer por... Y eso que lo, repito, lo jugamos, lo acabamos, tratamos de hacer esos ataques, habilidades, lo estuvimos ahí experimentando durante la marcha. Pero es un juego que a lo mejor se necesita más tiempo jugarlo unas 3, 4 veces, pero ya se vuelve como que aburrido, ¿no? O sea, ¿por qué no te ofrece más el juego más que la historia que es muy, muy... Es buena, pero es muy corta, la verdad. Los escenarios de entrada parecieran largos, pero se van así. O sea, no sé, es tan entretenido el juego, tan inmersivo, que los escenarios se te van de volada. O sea, esa parte sí nos agradó mucho a nosotros, ¿no? Ya cuando menos te diste cuenta ya estabas con el jefe final, ¿no? O cuando dices, ay, mira, ahora tocan enemigos que pues, no salieron en la caricatura, pero salieron en las películas, ¿no? Como fueron Slash y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Enemigos de ese estilo. Dices, bueno, por ese apartado te lo agradezco. Estuvo muy bien. Y pues bueno, creo que son los puntos malos que tengo que hablar del juego en particular. Y disfrutar el juego. La verdad es que es un gran juego que puede ser muy entretenido si tienes amigos que juegan en otras consolas, Nintendo Switch, Xbox, Compu, PlayStation. Adelante, diviértanse y jueguenlo con los amigos. No sé si tengas algo más que agregar a este juego de las Tortugas Ninja, La Venganza de Shredder, mi querido poder. No, pues ninguna, simplemente pruébenlo, jueguenlo. La verdad es que sí vas a pasar un rato muy ameno. Insisto, yo creo que sí, definitivamente tienes que jugarlo con tus amigos, porque le da como que esa esencia más chingona, ¿no? Porque lo juegas solo, pues como que no está tan chido. Ya jugándolo con tus amigos y todo eso, ya dos, tres, cuatro o seis cabezones, pues ya se hace el desmadre chingón. Y obviamente, mientras más sean, no seas compañero y métele más dificultad, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que... Nada más para finalizar, creo que lo sabes que fue lo que sí le faltó también. El típico grito de no sé si el de guerra o de triunfo, ¿no? El Kawabonga, como que creo, no recuerdo haberlo visto, pero... No, yo tampoco. Creo que sí. Y eso sí lo anunciaban mucho en el arcade, ¿no? Así es. En el arcade. Sí. Así es, cada que terminaban un jefe, pero bueno. Estos son... ¡Kawabonga! Sí. Pues dale, pues vamos a despedirnos, mi querido poder. ¡Vámonos! Pues dale, pues, este fue el Rincón del Gamer y estuvo conmigo mi querido poder latino. Pues bueno, bandita, aquí estuvimos una vez más. Le gusta a quien le guste, le parezca a quien le parezca. Estamos aquí una vez más y por hoy nadie lo puede remediar. Así que, pues bueno, bandita, si ya llegas a este punto, no te olvides de hacer todo lo que nos va a decir aquí este individuo. Pues bueno, yo soy Poder Latino, nos vemos a la siguiente. Pues ya saben, chicos, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que no nos dé lag a la hora de jugar y podamos seguir haciendo videos como este. Yo me despido, yo soy Dracon y nos vemos hasta la próxima. Felices, felices juegos. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.